López Morán, don Jacinto, la fiesta deportiva de los estudiantes cada año, ¿qué criterio usted tiene de esta actividad? Bueno, de todo, una satisfacción como ahorita como profesor y como estudiante también la viví. Estas fiestas, estas olimpiadas son el sentimiento de lo que hace muchos años, de la época de Grecia, se organizaban esas olimpiadas, y olimpiadas significa fiesta. Y en este momento nuestro mes de agosto está de fiesta. Fiesta con una actividad deportiva que ustedes conocen, que el estudio complementa con el deporte. Y más que todo nuestro colegio de agosto, que por gloria tenemos grandes estrellas a nivel de la trayectoria de nuestro colegio. Nuestro colegio ha dado fruto de grandes estrellas en el deporte. Recordamos hoy esa selección que quedó vicecampeona del litoral. ¿Cómo no recordarla, Carlos, que junto contigo yo era estudiante y participé en eso? Eso es brillante y eso es historia para nuestro colegio. Día a día nuestro colegio viene adquiriendo grandeza en el deporte. Acabamos de tener muchos estudiantes que están participando y tenemos la suerte que va a viajar un representante nuestro hacia la ciudad de Brasil, representando a nuestro querido colegio, al cantón, a la provincia y al Ecuador. Eso es orgullo para quienes sabemos y sentimos el corazón lo que es el día de hoy. En los últimos años como que el deporte ha sido relegado a segundo plano. Lamentablemente es así, Carlos, pero de todas maneras tenemos que, todavía estamos aquí con la suerte de poder ayudar a hacer eso, seguir haciendo lo que debemos para que nuestro colegio y el Cantón 15 sigan adquiriendo lo que siempre ha adquirido en esta área deportiva. Muchas gracias. Estamos con la licenciada Fátima Bustamante Bravo, responsable directa de esta actividad deportiva que realiza el Colegio de Agosto. ¿Cómo están saliendo las cosas, licenciada? Hasta aquí le manifiesto, profesor Carlos Bajaña, que está todo muy bien. Marcha muy bien, como siempre, la organización que se ha caracterizado en los agostinos del colegio. ¿Este campeonato cuánto tiempo va a durar? Este campeonato más o menos tenemos una proyección de un mes. ¿No cree usted que es muy poco tiempo para que los estudiantes practiquen el deporte, que es una de las actividades de la formación integral de ellos? Sí, vemos que sí, parece que es muy poco tiempo, pero en cambio tenemos que estarlo siempre alternando con los estudios y el deporte, los estudios y el deporte. Vamos a hacer todo lo posible para ver si en un mes terminamos. Puede llevarse un poquito más, pero la expectativa está para dentro de un mes. ¿El día de agosto podría organizar un intercolegial? Lo está organizando. Este año va a salir el intercolegial de aquí para después ir a la provincia. Y justo el 10 de agosto va a ser la sede de ese intercolegial. Muchas gracias. ¿Cómo está ello, profesor? ¿Por qué usted se animó a participar? No sé. Sexto B. Sexto A. Compañeros, miembros del Consejo Ejecutivo del Colegio Nacional de Agosto, compañeros profesores, economista Walter Carriel Salazar, delegado de la Liga Deportiva Cantonal de Vince, señores padres de familia, público presente, distinguidos alumnos y nuestra belleza, nuestra reina del colegio. Señores estudiantes, el día de hoy, como se lo venían celebrando hace por muchos años, desde la época de Grecia. Quinto curso B. Quinto curso B. ¿Y eso dónde va a ser? Quinto C. Cuarto curso H. Habla como que la vuelta es todo ella. Llena. Ey, acá también hay cámara. Ya, mija, prende para acá. No hay que no se vea con la tía. Cuarto curso G. Cuarto curso G. Por frente, por frente.
señorita Gómez de Vito, que tenemos aquí en Vince. Cuarto curso A. A ver, ¿quién dijo romper formación? Vamos, ¿quién dijo romper formación? Un voto para la señorita del tercero F. Damián, ayúdame. Otro voto para la señorita del tercero F. Y un voto para octavo D. Entonces, la nueva señorita deporte, la representante del tercero. Por favor, retiren a la señorita. Gracias. Han estado guapísimas todas. Pero una tenía que salir favorecida. Gracias, niñas. La misma tarea para los miembros del jurado. Fuerte de España y su pupilo. ¿Cuál es su curso? El tercero, el décimo A. Décimo A, están participando para ganar el mejor uniformado. Equipo mejor uniformado, ahí tenemos zapatos de fútbol, como todo profesional en el fútbol ecuatoriano. Esperamos que esta decisión sea justa. ¿Piensa a ganar? Claro, yo voy a ganar. Bueno, esperemos que así sea, lo felicitamos. Gracias. Ok. Tocó a uno de los padres de familia. Un padre de familia muy emocionado porque acaban de proclamar señorita Deportes a su representada. Abogado Eri Belli, ¿cómo siente esta fiesta, Agostina? Me siento muy emocionado de ver esta verdadera fiesta deportiva a los tantos años que vengo a presenciar, a espectar un evento de esta naturaleza de mi querido y glorioso Colegio Nacional 10 de Agosto de Vinci. Realmente me siento identificado con la señorita del baile del Mapalé, con todo el personal discente, docente de nuestro querido 10 de Agosto. Las señoritas, y más emocionado todavía porque mi hija ha sido la niña que ha sido electa reina de las madrinas de los equipos del sitio diversificado. Listo. Walter Carriel, presidente de la Comisión de Fútbol de la Liga Deportiva Cantonal, quien ha facilitado muy gentilmente el escenario para la inauguración de los Juegos Internos del Colegio de Agosto. ¿Qué le pareció la inauguración de los Juegos del Colegio? Bueno, en primer lugar, déjame decirte que yo soy agostino, fui agostino, ¿no? Y quiero felicitar a todos los profesores, al rector, vicerrector en especial, a todo el alumnado, a todos los profesores del colegio por esta magnífica organización. Es de conocimiento público esto, que ya esto es una historia deportiva. Está dentro de la historia deportiva porque el Colegio Nacional 10 de Agosto, mi colegio, siempre se ha preparado bien para estas Olimpiadas. Y es también de conocimiento público
en el colegio de agosto han salido los mejores baluartes, tanto en básquet, tanto en fútbol y en todas las disciplinas más que se practican aquí en el Ecuador. Tenemos la esperanza entonces que de estos cientos de niños que se presentaron hoy en la inauguración, habrá muchas estrellas que van a representar a Vinci en el futuro. Por supuesto, ya como presidente de la Comisión de Fútbol, ya tenemos nosotros dos seleccionados que fueron a jugar a Brasil inclusive, que es el niño Steve Alarezo y el señor Carlos Morán. Ellos son seleccionados de la Liga Deportiva Cantonal de Vinci, son seleccionados de la Federación Deportiva de los Ríos y fueron a un campeonato sub-15 en la ciudad de Brasil en que trajeron una copa a ellos. Entonces sí van a haber muchos baluartes, tanto en básquet, tanto en fútbol y en otras disciplinas que practica el Colegio de Agosto.